terminó la espera. Después de 70 años, el mundo entero presenció la coronación de un nuevo rey británico. God save the king. El rey Carlos y la reina Camila llegaron a la abadía de Westminster cerca de las 11 de la mañana, hora local, donde los esperaban jefes de estado, líderes religiosos, artistas, además de miembros de caridades. Entre los presentes estaba el hijo menor del rey, el príncipe Harry, y el hermano del monarca, el príncipe Andrew, pero ninguno tuvo papel en la ceremonia. Pero varias generaciones de los Windsor sí participaron en esta cita histórica, como el príncipe Jorge de tan solo 9 años, quien acompañó a su abuelo como paje de honor. Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo, el príncipe Guillermo, le entregó la estola real. Más tarde, el futuro heredero al trono le juró lealtad para luego darle un beso en la mejilla al soberano, su padre. La unción fue el momento más sagrado de la ceremonia religiosa y milenaria y, como dicta la tradición, fue realizada fuera de la vista de los presentes. En el ambiente se percibía la trascendencia de este rito que representa la santidad entre el soberano y Dios. Fue el obispo de Canterbury quien le colocó la corona de San Eduardo y con ello Carlos III ascendió formalmente al trono, convirtiéndose en el 40º monarca en ser coronado en la abadía. Se le veía sereno, tomando su nuevo rol y, como en sus palabras, dijo: "Estoy aquí no para que me sirvan, sino para servir". La ceremonia de Camila, cuyos pajes de honor fueron varios de sus nietos, fue más sencilla y con una corona reciclada de María de Teck, hoy fue coronada y de ahora en adelante será conocida como la Reina Camila.